Bueno, máquinas, como os dije en el capítulo anterior, aún quedaba un trocito de capítulo que no tenía yo el audio por el tema de que me troleó el micrófono y que no podía grabarlo. Pero bueno, esto será solamente la mitad, o sea, hasta la mitad más o menos es con el audio original, sin yo leer las voces. Y a partir de ahí ya volveré otra vez a leer las voces porque fue una grabación distinta. ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, os dejo con el capítulo que es muy interesante, que sé que que tenéis muchas ganas de ver esta batalla tan épica que se avecina. I like it when you smile. Come here. Everything will be all right. I'm gonna have to thank Yen once this is all over. That spell, really something. And the invisibility. Hounds could sniff you out, so don't get too close. And you'll be visible as soon as you start fighting. Remember that. Good work with these bombs, by the way. Aim at the portals. Be precise. I'm out of Dimeridium. Yen mentioned casting the Eridan at the rifts. Said the sign could seal them. They're here. Time to say hello. Slow down. Element of surprise is key. Stay hidden. Give Triss a chance to show them what she can do. Then we'll hit them. Next time you get the feeling I'm about to piss off Marigold, make sure and knock me upside the head. Rude.
Roach's pits. Couldn't have asked for anything more perfect. Are you kidding? We're meant to wait inside. I cannot hide forever. I must face them. Back inside now. No. Geralt gave the signal from the woods and Triss hasn't cast the spell. Damn it. All right, run to him. Approaching from the woods. We need to close the gate before they get inside. Thank you.
He'll be fine. We've got Triss to worry about. Everything all right? Yes, thanks. Things were looking shaky. We had to fall back. They tried to get in through the main gate. I'm afraid they could succeed next time. What's the next goal? We have to retreat. He's in trouble. I'm going to help him. Remember the stone I gave you.
abandon you. You humans are so impractical. You always were an unruly child. I adored that about you. I was too late to help him. It's not your fault. Mm.
I should not have fled here to Kaer Morhen. Avalok is weak, but alive. Triss is tending to the others. I nearly killed you. Killed everyone. We'd all be dead if not for you. No, Geralt. The hunt would never have come to Kaer Morhen if I wasn't here. Vesemir's funeral. We should prepare. Has ever died in his own bed. You don't know how it is to see someone you love die. Because of you. For you. We all knew what we were signing up for. Yes. And you saved me. For how long? A week? A month? We'll hide you. Cover your tracks. No. I will flee no more. Vafail. For those who remain, death should never take precedence over life. Pay your last respects to your friend. Then we must hold council. What's on your mind? Kaer Morhen. Can't imagine this place without Vesemir. I'll head down the valley soon, and find somewhere else to winter next year.
Come on. It's the only home we've ever had. Stay. No, Geralt. Place has been dying a while. Last nail in the coffin today. Time we accepted that. Thank you. Please. She was my ward, too. And the old should only ever stick around to help the young. You know, this hardly ends your struggle. I know. Whatever you aim to do now, remember you'll find souls willing to aid you in Skellige. Myself, Brach, his children. Thanks. I'll remember that. I shall take another look at the wounded. But I'll need to go soon. I'll leave you some medicines. Go in hell, Thermion. Till we meet again. So? Tell me. I can say I've seen it all now. I still don't believe everything that happened. Risked your lives for me. How can I repay you? We'll think of something, right? Definitely. What will you do? We're bound for Novigrad. To fight the next fight. If you miss us, look for us at the camp. Thanks for everything you did for me and Ciri. May I be honest? Had I known what would happen here, I'd never have come anywhere near Caer Morhen. I'm glad I could help. But I shall leave as soon as Lambert feels better. You're going together? I've an idea, but I need a Witcher to help me see it through. Lambert has agreed to assist me. Good luck. And thanks again. We're even now. Can we talk? What about? Try not to get into any arguments, can you? They've all come here to help. You gonna tell me how to behave now? No, just asking you nicely. How's this for a nice answer? Kiss my ass. Jeez. Holding up all right? Love questions like that. Am I holding up? What? My dick? This is shit, Geralt, and you know it. I knew the old man couldn't live forever. Even told Eskel that when it came time, I'd get his sword. Fits my hand perfectly, you know? But Vesemir deserved a better death. Whereas he died like a louse. Crushed. We'll avenge him. Doesn't look that rosy to me. See you later. Yeah, take care. Come to see how I'm feeling. Thanks. Not bad. That's good. Son. Horrible about Vesemir. I know you were close. Thanks. We were. Listen, far be it from me to stick my beard, but it'll no scratch an itch. So don't take this the wrong way. I want to help, whatever you decide, but to my mind, we've got to counterattack. We've got to find the Hunt, Eredin, and charge at them both like a bull at a heifer. Not that simple, unfortunately. We have no way of finding them. They find us easily. Can take us by surprise whenever they want. Forgive me, Geralt, but that's the blathering of a man who clearly can't snap out of it after a tragic loss. Drink it off. Sleep it off, whatever it takes. Just get yourself together and think things through. I'll do that, Sultan. There you are. Crying shame about Vesemir. I'm sorry. Thanks for your help. I had a debt to pay. Heading straight back to Skellige? Duty calls. But listen, Geralt. You've a king for a mate. Rare's the man who can claim that. If you or Ciri, or you and Ciri, if yous ever need help, the gates of Caer Trold stand open. Bueno, pues volvamos a la fortaleza, vamos a hablar con Avellac sobre
mis próximos pasos. Yo pensaba que terminaba aquí. Jirael puede hacer uso de su ingente cantidad de poder. ¿Por qué nadie le ha enseñado? En realidad, sí, no conseguimos gran cosa. Me encantaría discutir ese punto contigo. No hemos tenido ocasión de hablar. Gracias por tu ayuda y por cuidar de Siri. Yo ya me lo agradecerás luego. Ahora debemos llevarnos a Jirael de aquí y ocultarlo, y luego reunir a un ejército. Todo aquel con quien podamos contar vino acá en Morhen. Por eso mismo debemos pedir ayuda a nuestros enemigos. La magia es nuestra mejor defensa contra la cacería. Necesitamos a las hechiceras, archimaestres de la magia. ¿Te refieres a la logia? Muchos miembros de la logia han muerto y el resto se están ocultando. Seguro que Philippa Eldhart, Margarita Laux, Antic y Fringilla Vico siguen con vida. ¿Y Francesca e Ida crees que aceptarán? Creo que habrá que convencerlas. ¿Prefieres hablar con Keira a solas? Supongo que será lo mejor. No quiero que la logia sea verga así. No me fío de esas mujeres. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Luchar solos y sufrir una muerte bonita pero inútil? No, Geralt. Es un milagro que hayamos sobrevivido a esta batalla. Hemos conseguido una victoria exigua y a un coste muy elevado. Se acabaron las guerrillas. Es hora de una batalla abierta. He llegado a un acuerdo con el emperador. A cambio de su ayuda, la logia obtendrá amnistía y tendrá asilo en Nilfgaard. Esa será nuestra oferta. Tris, me gustaría a partir de hoy mismo partir en busca... Pues claro, hasta se me ocurre por dónde podrías empezar. ¡Maldita sea! Ya estáis haciendo planes sin preguntarme qué opino. ¡Ya estoy harta! No me llevaréis por ahí como si fuese un paquete. No me sentaré sin hacer nada. Estoy harta de esperar y de ocultarme. No puedes salir a la luz. ¿Acaso soy un estandarte que hay que lucir en lo alto y defender del enemigo? Así me estás tratando. Nadie tiene el valor para afrontar esta amenaza. Y pese a todo, debemos matarlos o acabaremos muriendo todos. Iré a por ella. Espera, necesita tiempo. Debemos dejar que afronte su dolor por sí misma. Luego, deberíamos empezar a entrenarla lo antes posible. Debe aprender a controlar sus habilidades. ¿En serio es necesario ese entrenamiento? Has visto de lo ocurrido. Ella podría ser un peligro mayor que la cacería. Bien, nos quedaremos aquí un poco más. Luego nos reuniremos con Tris y contigo en Novigrado, en la posada de Jaskier. Vamos, Jen. Debemos partir cuanto antes. Hasta luego. Esto no funciona. ¿Es que no lo ves? ¿Te desanimas tras solo 8 intentos? Zirael. ¿Cuántas veces he de intentarlo? Todas las que haga falta. Pero no estoy consiguiendo nada. Continuaremos más tarde. Tampoco llegaste muy lejos la primera vez que te enfrentaste al desafío. Geralt, por favor, ahora no. En comparación, el desafío era un juego de niños, pero esto es lo que importa. ¿Y qué importa? Aviak dice que no conseguiré nada hasta que no deje de pensar en la batalla. Pero ahora mismo me resulta imposible concentrarme en gatitos y pudín de vainilla. Dime, ¿cómo lo haces? ¿Qué?
Tú siempre logras serenarte y mantener la concentración, pase lo que pase. No sé si el budín de vainilla funcionará, pero a mí nada me anima más que la famosa cerveza casera de Lambert. Supongo que no pasará nada si la pruebo. Está fuerte. Quizá deberías probar otro método. Hemos probado al menos 20. Yo no me preocuparía, no tienes que destacar en todo. Manejas muy bien la espada y el arco, deja la magia para los magos. Sí, ponme otra. Mañana siguiente. Geralt. 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 Despierta. ¿Qué ocurre? What's happening? En pie. Tenemos que irnos. He ensillado los caballos. Sí, está amaneciendo. ¿A dónde quieres ir? A Belén, a la Montaña Calva. Faltan pocos días para el aquelarre de las brujas. Y el que no adivinas quién es el invitado de honor. No lo sé, ilústrame. Imelir. No tendremos una oportunidad igual. ¿De dónde has sacado esa idea? ¿Qué mosca te ha picado? Debo vengar a Vesemir. El aquelarre es la oportunidad perfecta. Imelir estará borracho, con sus seguidores y absorto en el holgorio. No se lo esperará. ¿Sabes lo que haces? Sí, seguro que sabes lo que estás haciendo. Sí, y tengo que hacerlo. Vamos, hablaremos por el camino. Espera, debo decirte algo antes de que nos vayamos. ¿Sabías que el emperador te estaba buscando? Yennefer mencionó algo. Quería que lo visitaras. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque esta podría ser tu última oportunidad de ver a tu padre. ¿Crees que debería ir? Yo no iría. Debes decidirlo tú sola. Pero quiero saber tu opinión. ¿Debo o no debo ir? Pues realmente solo quiere hablar. ¿Cómo puede estar seguro? ¿Y si quiere algo más? Me prometió que no te obligaría a hacer nada. Entonces debería ir. Es tu padre. Vizima cae de camino. Supongo que podemos hacer una visita. ¿Listo? Vamos. Su Majestad Imperial, Geralt de Rivia y Cirilla Fiona Eren Rhiannon, Reina de Cintra, Princesa de Brugge y Duquesa de Soden, Heredera de Innis Ard Skish e Innis An Skish y Señora Feudal de Atre y Abyarra. Acostúmbrate. En breve, todo ser viviente desde Nilfgaard hasta las montañas del dragón se arrodillará ante ti. No esperaba que cumplieses tu palabra, brujo.
Ciri quería escuchar lo que tenías que decir. Y lo hará. Tu recompensa. No he venido a cobrar, me pediste que te trajera a tu hija y eso he hecho. Sí, te escuchará, después nos iremos. ¿Estás seguro? Ya no tendrías que conseguir matando monstruos mientras te rebozas en cenizas. Ya estoy seguro. Lo comprendo, el honor te impide aceptar el dinero. En ese caso te espera en los establos un semental, un pura sangre de Nilfgaard. Acéptalo como una muestra de gratitud. Gracias. Ahora discúlpame, deseo hablar con mi hija. Sígueme, señor. Lobo Blanco, me alegro de verte. Saludos, general. Confío en que no tuvieras problemas para cruzar el Pontar. No. Imagino que lo cruzaste por el vado cercano a Van Galan. Tienes suerte de no haber pasado por Rinde. Sigue siendo una región peligrosa. Radovid quiere abrir una brecha en el frente del oeste. Pero no lo conseguirá, no antes de que la princesa se convierta en emperatriz y pongamos orden en la zona. Ciri aún no ha aceptado eso. Sí, por supuesto, es muy diplomática. No celebrará una oferta que aún no ha recibido, pero tampoco podrá rechazarla. ¿De veras? ¿Conoces a alguien que no quiere ser emperador de Nilfgaard? ¿Te lo imaginas? Pensaba que solo las mentes corroídas por el vino de los bardos y poetas podían gestar semejantes historias. La hija pródiga del soberano más poderoso de la historia del continente regresa en vísperas de su triunfo final para recibir su herencia. Los simplones ahora adoran este tipo de historias, al igual que las princesas, siempre hermosas y delicadas que son sus. Geralt, nos vamos. Ha sido un placer veros, mi señora. Igualmente. Y ya es hora de que nos vayamos. Es una pena que no podáis quedaros. Espero que podamos continuar en otra ocasión. No puedo decir lo mismo. Muy bien. Está muy equivocado si cree que puede comprarme. ¿Te ofreció algo en particular? Sí, algo muy concreto y completamente absurdo. Lo siento, no quiero hablar de ello. Al menos, no ahora. No te quiero presionar. Cuando estés preparada, vamos. Velen, norte de Demeter, 5 días después. Hombres de Percha de Cuervo hablan de este lugar. Ard Servin, el hogar de las damas del bosque. Los campesinos temían venir aquí, y el barón creía que las damas del bosque eran un cuento para asustar a los niños malos. Por cierto, me pregunto cómo estará el barón. Se ahorcó tras la muerte de su esposa, su hija está en Novigrado. Vaya, qué pena.
¿Afirmas que encontraremos a Imerirth aquí? ¿Seguro? Avalok me habló de unos seres que hablan con los elfos A&A. Se pueden encontrar en todos los rincones de nuestro mundo. En Velen se encargan de no sé qué. Por lo visto, Imerirth vino aquí a instancias de Eredin para ordenar a las Moiras que tuviesen las orejas y los ojos bien abiertos, por si Avalok quería buscar un refugio en este escondrijo de Velen. A juzgar por las orejas colgadas en el bosque, parece que se lo tomaron al pie de la letra. ¿Crees que Imerirth sigue aquí? Le encantan los placeres de la carne, el vino, el sexo. Las Moiras le satisfacen y alimentan su ego. Estoy segura de que no dejará pasar la oportunidad de estar en la Montaña Calva para ir a quedarse. ¿Conoces la zona? Hace siglos era un lugar sagrado para los druidas, pero luego llegaron las Moiras, destruyeron el círculo de Beren y deformaron el roble sagrado de la cima de la montaña. Aquí se celebra un gran banquete todos los años. Lo llaman el Aquelarre y viene toda la gente de la zona. Sospecho que Imleri también estará como invitado de las Moiras. Parece que sabes mucho. Avalok es un buen maestro. Bueno, vamos. Debemos llegar a la cima. Allí encontraremos a Imleri. Los campesinos de Velen llaman a esta noche la fiesta de los regalos. No sé por qué. Avalok dice que la vanidad es la mayor debilidad de Imlarid. ¿La vanidad? Busca impresionar a todo contra quien lucha. Se dice que el otro, Caranthir, es reservado y pragmático. No me sorprende, pues fue un estudiante de Avalok. Dejad que se acerque. Pero han venido al banquete, no estaría bien echarlos. No hemos venido a celebrar nada, debemos llegar al otro lado de la montaña. La puerta está cerrada, no pasaréis, pero hay hogueras por ahí abajo, con abundante comida y bebida. Sentaos junto a una y puede que las damas desciendan y nos otorguen el privilegio de verlas. Gracias por la invitación, estaremos encantados de sentarnos, ¿no? Habla por ti. Venid conmigo. Y que no podíamos pasar. Solo los elegidos pueden ver a las damas. Jóvenes de ambos sexos suben a la montaña cada año, pero nunca más de tres. A ver si adivino, esos jóvenes nunca regresan. Sí que regresa, sí, muy contentos y radiantes, aunque normalmente no suelen quedarse en Beren, suelen irse en busca de fortuna por el mundo. ¿Las damas del bosque os visitan? Nos honran de vez en cuando. Mi padre me dijo que descendieron una vez y fueron de hoguera en hoguera escuchando los sueños y los pesares. Así que cada año esperemos a que vuelvan a caminar entre nosotros. Entonces hace tiempo que nos descienden. No tiene sentido esperar a ver si tenemos suerte. Sí, debemos intentar llegar a la cima. ¿Qué se está celebrando? ¿Para qué quieres saber eso, peregrino? La ira no es necesaria. Sabemos que el albino ha servido a las damas, al igual que nosotros. Les enviamos regalos a lo largo del año. Esta noche nos lo agradecen con su bendición. He conocido a uno de vuestros regalos para las Moiras. Lloraba, temblaba de miedo y tendría unos 8 años. Mantén la calma. ¿Para qué necesitan las damas a los niños? No lo sabemos, ni tampoco preguntamos. ¿No lo sabéis? Permitid que os lo cuente. Cuéntanos mejor qué esperas que haga un campesino con un huérfano de guerra cuando sus propios hijos se mueren de hambre. No sois de por aquí, no os juzguéis según las leyes de otros. Habéis dicho que las damas os bendecían. Sí, pues nuestras vidas son así. Primero un verano de duro trabajo bajo el sol, luego las lluvias del otoño y un invierno de muerte. Más tarde llega la primavera, cuando todo el mundo vuelve a nacer, y de nuestra sangre y sudor nacen las bellotas del roble. A veces son pocas y otras veces muchas. ¿Qué haces con las bellotas?
Los ancianos de Velen se reúnen en consejo. Algunos votan por molerlas y desperdigarlas por los campos para mejorar la tierra y que la cosecha sea mejor. Otros quieren dárselas a una mujer sabia para que haga medicinas para la tesis. ¿Basta con un puñado de bellotas encantadas para todo Velen? Nunca es suficiente. Ya he oído bastante, tenemos otras preguntas. Deberíamos irnos. Tenéis ganas de ver a las damas, lo comprendo. Además de ganas, vamos, entrad, debemos llegar antes de que amanezca. Id a la tienda y presentaros a Tecla. Ella es quien decide quién es digno de presentarse ante las damas. Mira, un niño. No, un criado. Lo conozco, se llama Johnny. Means Johnny. ¡Que me aspen! ¡Has vuelto! Y veo que has encontrado a tu chavala. Soy Johnny, no es la primera vez que nos vemos, aunque aquella vez fue algo un tanto unilateral, verás. Te vi corriendo, pero estabas a de espaldas a mí y yo estaba... En fin, es una larga historia. Me llaman Siri, es un placer. ¿Qué tal va todo, Johnny? De salud bien, así que no me quejo. ¿Qué os trae por aquí? ¿Qué haces aquí? La última vez que nos vimos, no te llevabas precisamente bien con las Moiras. Recibí una invitación que no podía rechazar, igual que todos los años. A su manera, las Moiras toleran mi presencia y desean verme en su aquelarre. Así que vengo, echo un vistazo y me voy a casa en cuanto amanece. ¿Y vosotros? Debemos subir a lo alto de la montaña. ¿Nos puedes ayudar? Casi preferiría convenceros de que no lo hagáis, pero me temo que sería en vano. ¿La joven es tan cabezota como tú? O más, incluso. Me lo imaginaba, el camino a la cima comienza ahí, tras la puerta, pero solo la vieja Tecla tiene la llave, así que, como nunca la veis, vais a conseguir, ya podéis marcharos. La llave, ¿por qué dudas que podamos conseguirla? Por todos los dioses, eres peor que un niño. Solo se permite que suban tres almas a la cima de la montaña y solo pueden ser jóvenes robustos o chicas atractivas. Solo ellos reciben la llave, abren la puerta y ven a las damas del bosque. Creo que cumple los requisitos. Pero él es viejo y feo, ¿para qué sirve? Soy bastante bueno encontrando voces perdidas. Entonces, parte en busca de la voz del ratón, de la razón. Te digo que te marches, no se puede engañar a las damas. Hemos venido aquí en busca de un elfo llamado Imledith. Siri cree que podría ser un invitado de las Moiras. ¿Un tipo grande con armadura completa? Pues sí. Vas por buen camino. Está en la cima de la montaña. ¿Lo has visto? Lo vi por primera vez en el Senegal. El agua se congeló bajo las pezuñas de su caballo. Lo volví a ver ayer, subiendo por este camino. ¿Por qué lo buscas? Mató a un amigo mío. Yo en tu lugar no buscaría venganza, hasta las damas se inclinan y asustan ante él. Debemos llegar a la cima, es tan fácil como eso. Tendréis que convencer a Tecla, está ciega, pero no por ello la podéis engañar. No intentaremos engañarla. La encontraréis en aquella tienda de allí, os deseo suerte y ojalá nos volvamos a encontrar algún día. ¿Quién va? Ven, pequeña, hace que rimas. Sí, ¿qué aspecto tiene? Caderas estrechas, ojos brillantes, una joven vivaz. ¿Has conocido varón? Da igual, ya conozco la respuesta. Te elijo, joven. Esta noche verás a las damas. Si ella sube la montaña, yo la acompañaré. ¿Qué más nos ha traído el gato? Es que Anosoy tiene venas marcadas y una cicatriz y ojos de víbora. Sí, apesta a cadáveres y a sangre coagulada. Además, es viejo y estéril. Te rechazo, engendro. La joven ascenderá sola.
¿De qué va esto? ¿Para qué la habéis elegido? Díselo. Cada año, tres elegidos tienen el honor de ver a las damas. ¿Qué ocurre tras haber tenido dicho honor? Cuando regresan, ya no hablan del pasado. Son felices e inician una nueva vida. La Zagala no ha sido la primera en ser elegida hoy, pero la luna vuela alto, así que posiblemente sea la última. Me habéis juzgado mal, soy tan digno como el que más. ¿Chica? Es más vivaz que cualquier joven. Huele a cadáveres porque se dedica a matar monstruos. Y matará a cualquiera que se interponga en su camino. Puede que me haya equivocado, puede que todavía haya vida en él. Según los antiguos ritos, podéis apelar mi decisión, pero para ello debéis superar el desafío. ¿Qué clase de desafío? Díselo. Debéis bajar a la cueva y bañarte en las aguas que hay bajo tierra. ¿Dónde está el turco? Las aguas son profundas y turbias. Acepto el desafío. Ven. Busca esto, una moneda antigua. Falca aparece en su reverso, así que la llaman el Orden del Desafío. Tráeme esta moneda. Bueno, pues voy allá. Ya la tengo. Han regresado. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Tengo curiosidad. ¿Qué hay en la cima? Díselo. Allí habitan las damas, pero solo los elegidos podrán verlas. Lo sé, tan solo quiero... Aquí no conseguirás más información. Tengo esa moneda que has tirado al lago. Apesta al lodo. No tengo remedio para eso, entonces... ¿Vas a cumplir tu palabra? Siempre lo hago, joven. Muéstrale la moneda al guardián para cruzar el umbral. Sabrá lo que significa. Mariña te abrirá la puerta y ahora, vete. ¿Quién se ha sumergido en esa cueva? Deja de quejarte, eres un brujo. Ha buceado por aguas más lóbregas. Tengo que hablarte de la vez que nos ha quedado el Zeus. Bueno, pues os dejo con las ganas de saber qué hay en la cima de la montaña. A partir de aquí ya, como habéis podido ver, ya son otra vez los audios grabados por mí. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo. Adiós.